Bueno, una de las cosas que quería mostraros también es el tema de cómo es un poco el Mobile World Congress. Y esto que estáis viendo ahí es la entrada de prensa, donde solemos entrar normalmente siempre. No es la entrada principal para todo el mundo, no entra al público, pero es por la que solemos entrar nosotros siempre en coche, ¿vale? Y bueno, pues quiero mostraros un vistazo para que veáis todos los stands que hay por aquí. Este es el stand de Lenovo, que como ya os comentaba por Twitter, no tiene nada de Motorola, ¿vale? Ahí podéis ver que, bueno, tiene muchísimas cosas, tiene bastantes tablets y teléfonos, porque yo he estado echando un vistazo y está bien, pero no tiene nada de Motorola, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos un stand de NEC, que parece ser una empresa que se dedica a tecnología avanzada y demás. Por aquí tienen un robot que parece que es para de ayuda, ¿vale? Para las personas mayores y demás. Y bueno, pues es algo curioso, la verdad. Aquí tenemos el stand de Sony. Como ya sabéis, pues yo he venido invitado por Sony y la verdad es que tiene un stand que no es porque me hayan invitado ellos, pero es de los mejores, ¿vale?, que pueden encontrarse en el Mobile World Congress, porque está todo muy bien organizado, tiene un montón de sitios para hacer pruebas. O sea, podéis probar la resistencia al agua del teléfono, de la tablet, podéis ver la resolución 4K que tiene, cómo se reproduce la resolución 4K del teléfono en pantalla y demás. La verdad es que se nota muchísimo que se lo han currado en ese aspecto, ¿vale? Se puede probar prácticamente todo. Ya lo veréis en vídeos que he montado, donde podréis ver el stand en más detalle, con un montón de cosas y de pruebas y demás. Es bastante grande y, como podéis ver, pues aquí hay bastante gente. A la derecha tenemos el stand de Nokia, y con el arbolito este de ahí y tal, del Nokia X. Y por aquí pues están los Nokia, que la verdad es que ya lo estuvimos viendo ayer y ya visteis que, bueno, que a mí del todo no me convencieron, porque no llega a ser Android puro, la verdad. Lleva una personalización. Voy a ir dando un paseito por aquí, porque una de las cosas que yo vi cuando quise venir la primera vez, que yo pensé, bueno, ¿habrá algún vídeo haciendo un pequeño tour por ahí? Y la verdad es que no encontré ninguno, algunos así, pero nada concreto. Y bueno, pues aquí os enseño, obviamente no es todo, esto no es todo el Mobile World Congress, es simplemente pues un pabellón, ¿vale? Bueno, la parte de un pabellón realmente solo. Pero quería mostraros un poco pues la cantidad de gente que hay por aquí, la cantidad de stands que hay. Y aquí hay que ir prácticamente esquivando a la gente, mucho más cuando vas con la cámara, el trípode y demás, como voy ahora. Aquí podéis ver que está el stand de Alcatel, que también está bastante bien. No está mal, la verdad. Está bastante currado. A mí sí, este sí que me gusta, está bien montado. Aquí tenemos el stand de LG, que también está hasta arriba siempre, con esto del G Pro 2 y el LG G Flex. Hay muchísima gente continuamente aquí, sobre todo a estas horas. Ahora mismo son las 4 de la tarde. Y fijaros, está hasta arriba de gente. Hoy es martes, por cierto, 25 de febrero, y fijaros cómo está el stand de Samsung. Obviamente, Samsung presentó ayer el Galaxy S5, también el Smart Gear Fit, y fijaros cómo está esto. La verdad es que es increíble. Se puede probar, me han dicho por ahí que se puede probar, y voy a ir dentro de un rato. Hay que coger número y todo para poder probar el S5, y ya os lo traeré, al menos en las primeras impresiones en vídeo. La cosa es que acabo de preguntar por aquí a una de las chicas de estas que hay por ahí, y me ha dicho que no se puede. Y luego, consultándolo con algunos compañeros, me han dicho que de eso nada, que sí que se puede. Así que me parece que algunas de las chicas de Samsung no están muy bien informadas. Al lado derecho tenemos el stand de Huawei, que siempre están haciendo cosas, eventos y tal, y bailes y demás. La verdad es que siempre tienen un espectáculo montado por aquí. Podéis ver, el stand de Samsung es de los más grandes, aunque no, lo que no tiene son muchas pruebas, como tiene por ejemplo el de Sony. Tiene muchísimo material para poder ver, para poder tratar, y muchos expertos para que te ayuden a conocer el producto, pero no hay pruebas, así como lo de sumergir en el agua y tal, y esas cosas que tienen en Sony. Ya veis que lo que sí que es verdad es que el stand es de los más grandes que hay en todo el evento, en todo el pabellón. Y bueno, aquí a la derecha tenéis el pabellón de IBM. La verdad, yo todavía no me he pasado por ahí. Increíble la cantidad de gente que hay. Así es todo el día, ¿vale? Desde las 9 de la mañana está así. No se para aquí ni un momento.
Aquí tenemos el stand de ZTE, por cierto, que también tiene muchísimos espectáculos. Los chinos, la verdad, es que hacen muchísimos espectáculos, tanto Huawei como ZTE. Y ya veis que siempre tienen un montón de gente, porque se ponen a bailar, se ponen a cantar y tal. En Nokia, la verdad, es que también lo hacen bastante. Ya veis que aquí el pabellón... Esto es uno de los pabellones, realmente son 7 u 8. Así que haceros una idea de cómo es de grande el Mobile World Congress. Es casi imposible verlo todo, es casi imposible ver análisis siendo sobre todo una persona nada más, como soy yo. Tengo que grabar, tengo que editar, tengo que montar, tengo que hacerlo todo y es prácticamente imposible. Pero bueno, yo intento cubrir todo lo que puedo y sobre todo lo más importante, ¿no? Por aquí tenemos muchísimos más stands, ya veis que está ahí AirWatch, aquí está Intel. Hay muchísimas empresas, muchísimos demos de todo. En Intel lo que están presentando, yo creo que muchos ya lo sabéis, lo hemos visto también en el CES, es que presentaban dispositivos dual boot, o sea que podéis arrancarlo tanto con Windows como con Android. Y pues aquí están también presentando lo suyo, la verdad que tienen un stand bastante grande. Al fondo, un poco perdido, la verdad es que a mí me costó encontrarlo, está un poquillo escondido. Está el pabellón también de Firefox OS, que la verdad es que estuve antes viendo algunos de los terminales que tienen y os mostraré también una prueba en vídeo para que podáis verlo. Bueno, es un concepto interesante, la verdad es que quiero que sepáis que el Firefox OS es simplemente un sistema que se está centrando ahora mismo en terminales de gama de entrada, ¿vale? Los más baratillos, de gama baja o gama media, pero no tienen pensado competir de momento por lo menos con la gama alta, la verdad. Lo digo porque si comparáis, por ejemplo, los teléfonos que vais... El teléfono que vais a ver en la prueba, que yo os he grabado, del Firefox OS, veréis que es un teléfono de gama media-baja. Ya os digo de entrada que no quieren competir contra Sony, ni contra Samsung, ni nada de esto. Van a competir con la gama de entrada para las personas que quieren simplemente utilizar un teléfono para las aplicaciones de siempre, las redes sociales un poco y llamar y punto. Y por un precio muy competitivo. De hecho, están intentando sacar un teléfono por apenas $25. En fin, como podéis observar, pues esto es el Mobile World Congress. Esto es solamente... Desde luego esto no es todo, ni muchísimo menos. Esto es solamente parte de un pabellón. Y bueno, simplemente para que os hagáis una idea de cómo es moverse por aquí, de la gente que hay, de lo que tienes que hacer para probar un teléfono, imaginaos. Ahí están, que están vacíos prácticamente y puedes ir y probar el producto. Pero por ejemplo, cosas como el S5 que acaba de salir o lo más puntero, el Sony Xperia Z2 y demás, normalmente hay que hacer un poco de cola, el Nokia X también y demás. Así que nada, este es el pequeño tour que os quería mostrar en el evento del Mobile World Congress 2014. Espero que así os podáis hacer una idea de cómo es esto.